Muy contento, Rock. La verdad es que me quedé flipando. Enhorabuena. Usaste tu polla. Muy bien. Mantuviste la cabeza fría y la polla caliente, que es lo que hay que hacer. Muy bien, muy bien. Muy contento. Así que enhorabuena otra vez y enhorabuena otra vez más. Solamente unos pocos elegidos pueden derrotar a los jefes de Anor Londo, Ostenismov, sobre todo si supera la barrera de los 30 años. ¡Enhorabuena! ¡Yuhu! Power Bazinga, tengo una mala noticia para ti. Dime, Artorias. No eres el único madurito que se ha pasado al boss más épico de Dark Souls, ya que Outconsumer también lo ha hecho. ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo soy el elegido! Bueno, Rock, muchísimas felicidades por fin pasarte a esos dos, aunque bueno, no han sido muchos intentos, pero acabo de ver el capítulo ahora, estoy bastante, entre comillas, contento, ¿no? O sea, ha molado mucho, estoy emocionado, lo he estado viviendo ahí con vosotros dos, y wow, ha sido muy bueno, aunque tengo que decir que, oye, te sobrabas bastante incluso en el combate, ibas con una confianza, creo que excesiva, ¿no? O sea, pegabas los golpes estando en sus pies como si nada y sin estamina como siempre, ¿no? Haz caso a Lou, que el hombre es muy sabio y con esa barba, cómo no, así que, oye. A ver si puedes seguir trayendo serie porque la llevo siguiendo desde el principio y wow, me encanta. Así que seguir adelante. Rock, me acaban de comunicar de tu progreso en Dark Souls y qué progreso. Ya no solo dentro del juego, sino en ti mismo como jugador. Es absolutamente impresionante. Pero hay alguien que quiere decirte algo aún más especial que yo. Así que voy a invocarlos. Hola, Aut, así es. Soy el calvo de Braxers y he visto tu victoria con Solaire sobre Ornstein y Smaug. Hay algo muy especial que quiero decirte. Hostia, cómo molo, Lou. Me molo mucho. Creo que voy a... ¿Eres el... ¿Ya hemos empezado? ¿Ya hemos Sí, ya empezado? hemos empezado. Ah, bueno. Estamos simplemente loando. De repente dices, me molo mucho. No, pero la verdad es que te molas bastante. Esta armadura no Sí. está mal, no está mal. ¿Y la Uchi? Oh, muy bien, pues a ver un poco. Un brindis, ¿no? Un brindis al sol. Un Oye. brindis por esta gente que hemos visto antes. Ah, sí, muchas gracias. Brindemos con ellos. Porque, bueno, pues no los he tenido que convencer mucho ni pagarles ni nada. Son gente que sigue la serie. Bueno, pagarles yo sí que les he tenido que pagar. Ah, tú sí. Yo les he dado cosas. Ya me has roto la ilusión, como los niños Le... que saben. Bueno, es que a ver, no son amigos tuyos. Ya, son amigos tuyos. No te quieren bien. No me quieren. Y tú le dijiste esto y enseguida me escribieron. En plan, ¿qué pasa aquí? Me escribieron y me dijeron, oye, que me ha dicho Rock que tengo que hacer esto y me da un poco de palo, ¿sabes? Sobre todo Power Bazinga. Por Power Bazinga me Porque dijo. parece una cosa en los vídeos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te Me dijo? dijo. Hola, ¿qué tal? Amigo Loulogios, soy un inquietante compadre de Twitter, me rompió por MD. Voy a ¿Ah? enviar un poderoso mensaje directo para comentarte que Rock me parece. Que a veces es un poquito. Ojo lo que dijo. ¿Qué dijo? Dijo, se me ha calentado los dedos. La ¿Sí? boca, ¿no? Los dedos, era un mensaje. Se me han calentado los dedos y te voy a decir que Rock es un poquito pretencioso. Pretencioso. ¡Bum! Ahí lo dejo. Y claro. Y tú le has dicho, pues sí, tú animando, claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, al final les he hecho un pequeño ingreso. Ah, sí, un pequeño. Con PayPal. Pequeño. Bueno, tú tienes una pequeña fortuna, que lo leí el otro día Es verdad que en sí. internet, que ponía Sí, que sí, tenías sí. una pequeña fortuna. Ponía, si cobra 1 euro por cada 1000 visitas, podéis calcular su pequeña fortuna. Bueno, realmente es pequeña. Es pequeña porque justamente si algo no se puede decir de ti es que tengas muchas visitas en global. Claro, claro, Quiero claro. decir, en la historia del canal. Tienes vídeos con muchísimas visitas, pero pocos Claro, vídeos. esa es Entonces. la cosa. Yo no subo tanto vídeo como para tener unos ingresos brutales. Exacto. O sea Que que. igual debería, pero da igual. Otro tema. Oye, yo me he fijado Sí, sí, sí. En esta armadura que hay Ajá. unas manos. ¿Sabes cómo cuando haces que te estás besando con alguien? ¿Unas manos? ¿Ves las manos en la espalda? ¡Wow! ¡Es verdad! ¿A que no te habías fijado en eso? Está abrazándose a sí mismo. Sí, es como, ¿ves? Me encaja ¡Qué porque yo me bueno! molo un montón. Voy a matar a... ¡No! ¡Oh! Bueno, ¿dónde vamos, Lou? ¿Qué ¿Quieres tenemos que subir la hacer? piromancia? Tiene 6.500 almas. Ah, pues sí, pues igual es el momento. ¿No? De Sí, paso sí, ya que sí. estás, ¡boom! ¡Hola! ¿Qué Nunca se tal? sabe, nunca se sabe. Ahora entramos en un terreno muy mágico, ¿no? ¿O qué? Venga, modificar. Ahora entramos Venga, en más un 4, terreno, ¡boom! sí. ¡Boom! Súbelo a más 4, venga, ya. Va, ¡boom! Y Y ahora ya no puedo subir. no, y tanto, y tanto, y ¡Ah! ¿Verdad? Que tanto, tienes aquí para quemar. Y tanto, ¿Para qué? ¿Dónde las ¡rasca! cogiste estas? No tengo ni idea. Bueno, por algún lugar. Yo qué sé, no me acuerdo, las Están tenía por por aquí. aquí. Bueno, pues mira, puedo, incluso voy a... ¡Oh! Espérate. Oye, pues son de 2000, ¿eh? No está mal. No están nada mal, ¿eh? Pero yo... ¡Oh! ¿Cómo se llama
este señor? No me acuerdo. Era el piromántico Ramón. Ramón el piromántico. Ramón el piromántico. Vive en mi piso. ¡Bum! Ajá, boom. Y boom. Y boom. Bueno, ¿y eso qué? Simplemente que va a hacer. Bueno, mete más caña. ¿Sí? Si la pones a más 10, ¿sí? Te desbloquea un NPC. Ah, muy bien. Oye, NPC. Te desbloquea un NPC que te da magias de piromancia muy chulas. Vale. Que no es solo tirar fuego así, sino hacer como ondas expansivas, mierdas, círculos, cosas. Mierdas, que, sí. mierdas guapas. Tengo que mejorar el arma. ¿Teníamos otra? ¿O la Uchigatana más 15 o algo mágico? Yo tengo muchas almas de bosses. Sí, el otro día en Twitter. Sí, en Twitter. En Twitter me dijeron Twitter. Que podíamos convertir. Mientras hablas, voy a matar a gente, ¿vale? Vale. El otro día en Twitter me dijeron que podías convertir la Uchigatana ¿sí? en Espada del Caos. ¿Ah? Y es cierto que lo puedes hacer. Pues venga, hagámoslo. Pero creo que vas a perder. ¿En serio? Ahí me dijo el tipo este que ibas a ganar porque te da más bonus de tal. Pero yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Si quieres lo probamos. Hostia, me ha puesto el culo este tío. Si quieres lo probamos y si no se puede deshacer. Ah, ¿sí? Mm. Vale, pero voy a perder almas en el camino. ¿Y qué más podemos hacer? A más 15 la podemos poner, ¿no? A más 15 tenemos que conseguir una cosa que está donde los fantasmas. Bueno, pues vamos, ¿no? ¿O no? Vale, ¿qué tenías claro, pensado? ¿Qué tenías en un pensado punto para... ahora en que tenemos que decir dónde vamos? Claro, claro, hay que ir. ¿Te acuerdas de cuando esto será un reto? Sí, no hace tanto. Bueno, ¿por dónde tenemos y ahora que ir? Son como quita. Sí, bueno, es que les hago 500 cada vez que les toco con no el aliento. No está mal, no está mal. Yo la pondría a más 15. Creo que ¿sí? a más 15 es más poderosa que la. O la otra opción es poner la hoja del caos más 5. Ajá. Pero para poner la hoja del caos a más 5 necesitas escamas de dragón. Creo que no tengo. Vamos a fabricar armas especiales. Venga, hoy vamos a fabricar armas. Y venga. Metámonos en algún sitio que no hayamos visto también, ¿no? Bueno, pero las armas son a Norlondo. Ah, bueno, pues. Así joder, que. Tenemos que volver a Norlondo. Sí, amigo, sí. Me temo que sí. ¿Qué más vamos a hacer hoy? Bueno, pues ahora ya sabes que tienes que matar a 4 bosses tochos, ¿no? Vale, sí. ¿Y son muy complicados o qué? Pero tú tienes una teoría sobre yo y los bosses. Cuéntasela a la gente, compártela sí, con la gente. Sí, la voy a comentar, ¿no? La voy a comentar un poco porque he visto los acontecimientos recientes sí. que han sucedido en este vuestro canal. Pues puedo llegar a una conclusión casi científica. Sí. De que los bosses fáciles, como por ejemplo el Golem de Hierro. Sí. O incluso... El demonio de... Bueno, ese te costó más. Como decía Chuno, el que hay que pelear con él en un ascensor. Sí, sí, sí. Pero bueno, son bosses que deberían dar más por culo. Sí. Y tú... O sea, lo fácil... Lo hace difícil. Y lo difícil te lo ventiras con una suficiencia pasmosa. Os recuerdo que Quillac la maté a la primera. Quillac. Pero es que en la partida de PC también. Joder. O sea, la partida de PC que nadie está viendo. Que nadie es. Bueno, no tengo ningún motivo para mentir. Pero que la maté a la primera. Quillac o como se llame. Rock, hablemos de tu partida de PC. Sí. No se te ocurra pasar del punto en que estamos. No, nunca. Vale, lo digo en serio, porque no te voy a decir. Titanita, mira, irá muy bien ahora. Muy bien. Estoy yo solo porque Low no está. Elipsis. Bueno, pues mientras tú estabas llamando, como siempre, Low, me he liado. Siempre me suena el teléfono cuando estoy con usted. Sí, y además hecho? Estoy, pues mira, aquí. ¡Oh! ¡Qué coreografiado! ¡Qué bonitos son! Ah, estás contra dos a la vez. Sí, porque soy así. Cuidado que te cruje, ¿eh? Ah, por cierto, Lanza, me han dicho que por aquí detrás hay un sí, cofre. Sí, hay un cofre con una cosita, un regalo, cierto. ¿Pero quién te lo ha dicho esto? En Twitter. Ah, muchas cosas te dicen en Twitter. Sí. Muchas cosas te dicen en es Twitter. Que la gente habla mucho en saquear. Anillo del halcón. Esto, bueno, tampoco es una cosa que te va a hacer de gran utilidad. Aumenta la distancia que llegan las flechas. ¡Qué puta mierda! Es que me hypeáis y luego ¿qué pasa? Va, vamos a hacerla, hostia, venga, Low, va. Joder. Boom. Hecho. Boom. Ya, lo hecho está. Lo hecho está. Muy bien. ¿Y vale, ahora qué? Ahora reforzar arma. No, sí, eso. Espada del caos. A ver dónde está. Ahí está. Titanita demonio. Ah, sí que tienes. Claro, venga, más uno. Boom. No, pero necesito almas. Bueno, 5.000. No me acuerdo. Tom, ¡holo! ¡Qué ataque! ¿Y eso? No lo sé, pero voy a morir. Estás in travel. ¡Hostia! ¡Oh! Rock, te veo mal hoy, ¿eh? Sí, no, es que ahora... No, bueno, yo qué sé, no estaba no pensando. Relajes. No, me estoy relajando para nada, más bien al contrario. Bueno, pues... Vale, tranquilo. Tranquilo. ¡Rock, la estamina! No. ¿Cuántas viejas te decía esto? Le voy haciendo... Ya está. ¿Qué te ha ido, compañero? Esto ha sido un rock en toda regla. Espérate. Ah, que hace un golpe como distinto. Ah, claro, porque es la hoja del caos. Claro, claro. Es como más guay. Ok. Bueno, de hecho va peor. Yo creo que tarda.
Pues no me gusta, porque... Si no te gusta, la podemos deshacer, ¿eh? No, sí me gusta, pero... Hostia. Pero que el golpe fuerte de la Uchigatana era muy rápido, y esa era una de las gracias de la Uchigatana. Estás quitando menos ahora, ¿no? ¿Verdad que sí? Bastante menos, sí. Bueno, bastante menos, ¿no? Estoy quitando 200. Bueno, pero... Lo que podemos comprobar cuánto quitas es con un caballero plateado hacerle un backstabbing. Vale. ¡No! ¡Se cura, se cura, se cura! Puta, sangra, sangra, perra, sangra. Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Desearás no haberte curado. Lo bueno es que la hoja del caos también tiene. Ah, pero ojo, que no se ha muerto. Ojo. Pero muérete, tío. La hoja del caos, ¿qué tiene? Tiene también hemorragia, eso está bien. ¡Hemorragia! Tiene un poquito más de alcance que la Uchigatana. Yo quiero. Que tiene yo de ver ya cosas. Pero si yo quiero, pero si eres tú el que me lo has dicho. Pero, no, tú eres el que me ha dicho. Vamos a hacer el arma especial. Bueno, porque nunca lo hacemos. Nunca me llevas a hacer armas. Cariño, nunca me llevas a hacer algo. Exacto. He pensado, he hecho la definición. Intenta de... que no te maten, por favor, porque aparecerás en... Hostia, es verdad. En la mierda, aparecerás en el Estatuador de Fuego. No sé dónde es la última hoguera. Aparecerás en cualquier sitio. Sí, sí, no sé, no me acuerdo cuál era. O sea que igual lo mejor es que ahora vayas a descansar en la hoguera. Vale, madre mía, las vueltas que estamos dando. Bueno, de las elipsis. Cuando nos metemos en un lado, nos metemos en un lado. He descubierto que la... No, tú estás descubriendo muchas cosas y me estás poniendo un poco nervioso. No, que estás la... Estás jugando que mucho la... a Dark Souls, tú. Que el espadón... Estás jugándome mucho a Dark Souls a mis espaldas. Que el espadón del Rey Caballero... ¿Qué has descubierto del espadón del Rey Caballero? Cuando vas corriendo y das el golpe... Ajá. Parece Shadows of Mordor y hace una vuelta así... ¡Oh! ¡Asco! ¿Sabes? Ah, sí, en plan... Sí, sí. Este no, este hace el... Ah. Así. Pero si eso no lo haces nunca conmigo. Conmigo nunca haces eso. Y no es por aquí, ¿no? ¿Dónde estás yendo? Yo qué sé, me has dicho, ve por allá. Pero para el otro lado. Lowly, tengo la espada del caos a nivel 3. ¿Ya? Sí, ¿cómo lo ves? Hostia, pero ya no tienes 70 demonios. No, ya no me quedan más. Pero bueno, eran para esto, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, ¿sabes dónde puedes conseguir una titanita de demonio? No. ¿Cuántas te pide? Ahora te pedirá 4 igual. Ahora me. No me he fijado. 2 o 3, sí. ¿Por qué? Porque cada vez que matas a un tullido, ¿sí? Te da una titanita de demonio. Bueno, pues voy a matarlo. No, se me da muy mal, ¿eh? Ya, es que igual no nos dedicamos a eso, ¿no? Sí. Se me da muy mal, pero muy mal, y no entiendo por qué. No, no es tan difícil. No, qué va. Sí. El haber matado a Austin y a Smog, pues... No sé, como que ya me ves como un adulto, ¿verdad? Estamos hablando de adulto a adulto, ¿verdad, Lou? Porque tú me hablabas como un niño, diciéndome, te estoy malcriando. Esas fueron tus palabras exactas. Te estoy malcriando. Muy bien. Buah, pues... sí. Quería hacer esto. Muy bien, muy bien. Oye, pues vas bien, vas sobradete ahora. Sí, hoy sí, hoy sí, ¿eh? Hoy... Bien, bien, te veo bien, te veo. Espérate. Por eso, matamos al demonio este si podemos. Sí. Y así tenemos una titanita de demonio. Sí. Pero se te da muy mal, ¿no? Bueno. Vamos a sufrir un poco. ¿Por qué se me da mal? O sea, aquí lo que hay que hacer es salir. ¿Cómo? Aquí lo que hay que hacer es salir. O sea, cada vez que te esté dando... No, lo que hay que hacer es matarlo y ya está. Con un par de cojones una polla, Rock. No, espérate, no espérate. En plan, ay, me voy. Espérate. Y tú ya te estás aquí flipando y puede ser que... Ay, caray, así. A mí lo que quiero es que me tire la electricidad. No, a ver si valiente. Ya, pero es que ya soy valiente muchas veces y ya sabes lo que pasa cuando soy valiente. Rock. ¿Qué? Venga. Venga, quiero ver lo que haces. Tienes que anticiparte un poco los movimientos. Bien. Vale, bueno. Vete un poco. No, que este suelta unos mecos. Vale, ya vale, está. Bien, bueno, ¿no? Vale, ya tenemos un poquito menos. Le he quitado como la mitad. Vamos allá. Más o menos. Bien. Busca la espalda. Vale. Ahí, ahora. No, esa voltereta está mal más, ¿eh? Cariño. ¡No! ¡Hostia! Rock. Le quedamos. Pero este golpe, ¿de dónde se lo ha sacado este golpe? ¿Cómo se lo ha sacado? Ese golpe es saltar y golpear. Si salta, aparte. Ya. Pero le quedaba nada. Mira, te voy a dar un consejo. Dame un consejo. Es para la vida. Pero también es para la vida, ¿no? Sí. Adelante. Te voy a dar un consejo que es para Dark Souls. Cuando un tullido salte. A veces me acerco mucho al micrófono para decir cosas importantes. Sí, y se escucha mejor, la gente lo agradece. Te voy a dar un consejo que es para la vida y también para Dark Souls. Si un demonio gigante, sin cabeza y sin una pierna, con malas intenciones, salta sobre ti, apártate. Espérate. ¿Qué te parece el consejo? Que te ha quedado un poco power vacina.
Me ha quedado... Mierda. Estás haciendo el pena. ¿Qué? No, estoy haciendo el parry. Oye, que tienes 7.000 almas allí, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Hoy estamos aquí, ¿qué? A mí no me gusta esto. Ya, a mí tampoco. A mí no me gusta por aquí, por estado mucho tiempo. Pues va. Venga, pero bueno, eres tú el que se ha encabezonado en tener este arma, tío. Mira, matamos ahora al... quiere, ahora te da capricho el Dark Souls. Ahora te da un capricho de Navidad. Que, no, vamos ahora a... estamos en Navidad, ahora quiero mi juguete. Tiene tus almas ahí en su bragueta. ¿Sabes qué va a pasar, no? Que voy a morir por intentar pillarlas. ¡Sal de la habitación, como los niños pequeños! ¡Sal de la habitación! ¡No! Mira. ¿Qué coño hace, Rock? Me ha pillado mal. ¿Cómo que te ha pillado mal? Pero estaba dando volteretas en su paquete, ¿vale? Vamos a ver qué suerte. ¡Oh! ¿Y cómo? Espera, que me... Pero las he dejado más cerca de la puerta. Eso está bien. Tía, pero, pero... Te ha hecho un amago, ¿eh? Sí, 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 pero... Te ha hecho una finta. ¡Hola! El concepto pared, ¿cómo lo tenemos? Sí, tú enfrentate de la hora y ya está. Bueno, sí, bueno. O sea, pero Rock, estás a un golpe de morir. Sí. Y puedes coger vida. Nadie te lo impide. No, porque me estaba... No, te estaba nada. Estás a un golpe de morir y tú puedes elegir. O regenerarte. No, porque... O arriesgarte a morir de un golpe. Sí, porque... Tú eliges... Le quedaba mucho al hijo de puta este. Tiene mucha vida. Tiene bastante vida, sí. Bueno, ¿dónde vamos? A ver, vamos por arriba, por donde yo te decía. Ahí está. A la izquierda. Izquierda, sí, señor. Por ahí por el lado. Por el lateral de la 2. De ahí la dos, está. ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Muy bien. ¿Eh? Y estos tienen... Ah, estos tienen unos cofres. ¿Estos? Con cosas. Ah, pues vamos y yo a por ellos. Y yo los quiero. ¿Voy a por ello? Sí. Voy a por ello. Pero en la partida de PC lo hice con un cuchillo. Pero aquí lo voy a hacer... ¿Y qué tienen los cofres? Mierda. Pues no. Era, no me acuerdo qué era, pero era guay. Ni se inmuta, dijo. Ah, vale, sí. Sí se ha inmutado. Lo que no le he hecho es daño. Hemorrage. No. Solo da. Es un poco, lo cantas un poco Let It Go, ¿no? Hemorrage. Let it go. Cada vez yo fui muy anti. ¿Sabes qué? ¿Quieres casarte conmigo? Let it go. Let it go. Reconoce que te hubiera gustado. Bueno, es igual. ¿Qué? ¿A ti te gustaría que tu pareja hiciera algo así parecido? Pues me encantaría. En Disney. Sí. No, te digo de verdad, ¿eh? ¿Sí? A mí me gustaría mucho. Pues ya está. Sí. Había gente que decía que Frozen era muy lésbica. Y yo pensaba que... Que eso está bien. Que me parecía una chorrada sublime. Pero, cuanto oh, más... ¡Oh! Mete más caña esta espada. Esta sí. Cuando encadenas, sí. La hemorragia es más potente. Pues... Bueno. Pues cuanto más la veo, la peli esa y la canción y Let It Go, Let It Go... ¿Sí? Let It Go es un poquito... O va de cagar... ¿Sabes? En plan... No creo que vaya de cagar. Suéltalo. Mira. Ah, bueno. Titilante, bueno. Que uh-huh. Para el caso no me sirve. Bueno. ¡Que ya he aprendido! Que ya ¿Cómo sabes cuándo es un cofre? Porque ya has pasado por aquí. No, pero... Mira, no me despistes. No, porque... si hace como una sonrisa, como una U, bien. Si hace como una U, bien. Si está para arriba, mal. ¿Sabes? Y estás pensando. Rock pilla vida. ¿A que sí? ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces tú? Es que si te enganchan una de esas te matan. Sí, estos bichos pegan, vamos. Sí, la patada de esta voladora te quita. Sí, que no se entiende muy bien este bicho que... Bueno, se llama mímico. ¿Ah, sí? Y hace... es un mimo. Sí, imita cosas, como por ejemplo un cofre. Como por ejemplo... Ah, pero solo cofres, ¿no? Sí, le da por imitar. Alabarda de cristal. Ah, eso. Oye, la alabarda de cristal, no, ¿qué? No. ¿Qué? No te conviene. ¿No? Con lo que tienes ahora. Ya, también es verdad. Bueno. Bueno, le digo. Oye, ¿por qué me está costando tanto? Estoy pensando que... ¿Sabes lo que te digo? No, mátalo, te da 3.500 almas. ¿En serio? Claro. ¿3.500? Sí. Yo creo que 1.500. Yo creo que 2.500. Bueno, pues son almas, ¿no? Sí, porque he matado a dos y tengo 5.000. Ah, 1.500. Ah, pues bueno. Muy bien, venga, va. Vamos a salir de Norlondo ya, por fin, pues... después de no sé cuánto rato de vídeo llevamos. Vamos a ir a un sitio al que no habíamos ido. Vamos. A matar al escamado. A Sith, el descamado. Bueno, el eso. Y que no tiene escamas. ¿Y es chungo o qué? Uy, Sith tiene lo suyo. ¿Sí? Sí, pero es un boss muy guapo. Es el dragón más guapo del juego. Vale. ¿Y es igual de fácil que el boque abierto? Igual no. Igual es un poquito más tocho. Bueno. ¡Uy, qué bonito esto! ¡Ay, mira qué bonito! Tienes un... ¿Qué es eso? Tienes un comité de bienvenida. Vale, pero ¿qué es? Bueno, acércate a ver. No me gusta nunca cuando dices acércate a ver. Acércate a ver. Qué bonito este pasillo. Descúbrelo tú mismo.
Es un... ¡Ah! Es un... Es un porzanglá, es un porzanglá, es un jabalí. ¿Sabes lo que le hacía más daño al jabalí? Sí, el culo. ¿Y aparte? El fuego. Pues igual... Y bueno, el culo, pero no ponerle tú el culo. Te estás... Ah, no, este está protegido del culo. Ah, ¿sí? Bueno, pero sí. Estoy... Pero, ¿y el fuego? Este igual hay que darle la cara. No. ¿Y el fuego? Fuego, fuego es lo mejor. Le tiro... No le estás haciendo nada, ¿eh? Sí, 48. No, que le estás dando la armadura. Vete, lárgate de aquí, Rock. Me estoy yendo, ¿qué? Rocky, vete. No, que te persigue. No, vale. No, se cansa. Vale. Mira, ¿ves? Vale. Entonces, fuego. Tira de fuego, tira de fire. Sí. Venga. Pero bueno. Solo tengo 4, ¿por qué tengo 4? Porque los que has estado antes con los gigantes esos, inútilmente, ¡sí! 40, ¿eh? Igual no es el fuego, el tema. Dale. 40, no, pues no. ¿Eh? No. Pues igual era el otro, este... Este está muy protegido, bueno. ¿Cómo se mata este? Tiene que tener alguna debilidad, pero no me acuerdo cuál es. Sí. ¡Ah! Sí, la parte del culo se le acaba rompiendo. Ah, vale. O sea, tengo que ir dándole por el culo hasta que... Sí. Pero en el culo. Indias. Ahí está. No, pero hay como un backstabbing raro, que yo lo he visto, que se le hace, pero no me sale. Es que tiene que ser en el culo. Ya, pero... Hostia. Uy, largo. No, que viene. Que no, que se cansa. ¡Ay! ¿Ves? Es como el perro que va... Casi, pero no. Exacto. Bueno, aunque hostia, sí. Ahora sí. Vas a morir. Vale, tenemos que pensar un poquito que hay que... Hay que romper el culo. Bueno, no. Es lo que decíamos antes. Lo fácil lo hace difícil. Y lo difícil lo hago fácil. Es que es muy curioso. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Matarlo. Tengo que venir a cabrearlo. Hostia. Ah, bueno. ¡No! Hostia puta, es que... Mátalo como sea, pero mátalo. No me gusta ese consejo. Tiene que tener un punto débil, ¿eh? Eso estoy seguro. Sí, y yo lo que tengo que tener son estos. Ya me estoy agobiando, Lou. Rock, ¿qué te pasa? Estoy mal. Bueno, pero... cuando nos pasemos este ya está el boss, ¿no? Mira, ahora me pone el culo. O si no, también tienes arco y flechas. Sí, creo que sí. Igual te lo podrías poner. No es el culo la debilidad, ¿eh? De mirar y este no tiene debilidad. Hay que matarlo así tal cual. ¿Sí? Bueno, pues lo matamos. Ah, sí que arde, ¿eh? Sí, pero le hace 40, ¿eh? No le hace más, ¿eh? Ya. ¡No puedo salir! Bueno, pero... ¡No puedo salir! ¡Esto es muy cutre! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Cabrones! Se están cagando los programadores. ¡Programadores chinos! ¡Iros a la mierda! Ojo que te ha dado, Sí, me ha dado un poquito, pero bueno. Bueno. Es para también para darle vidilla, ¿sabes? Para que él tenga la sensación de que hay combate. Ya está. Ah, yo no tengo más. Te voy a decir una cosa que te va a gustar. ¿Ah, sí? Te voy a anticipar una cosa, ¿vale? Vale. Después de este jabalí hay otro. ¿En serio? Uh-huh. Así que no te regales mucho. Con los estos. Quiero decir que justo después, en el mismo pasillo, hay otro. Bueno, pero ya sabré cómo petarlo. Bueno. Antes le quitabas más, ¿no? Sí, 17, cuando es en la... ¿Igual en la cara? Sí, pero yo paso de ponerme en la cara, tío, que me da. Ya. Bueno, el bicho ya está un poco contra las cuerdas, ¿eh? Pero no puede ser que cueste tanto. A lo mejor hay alguna otra arma que le da... Puede ser. No has hecho nada. ¡Ah! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Sigues vivo! ¡Vete! ¡Vete! Se ha levantado como... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Vive otra vez, por favor. Pero que luego... Te ha enganchado, pero bien, ¿eh? Hostia, pero... Pero se ha levantado para... ¿Qué pasa aquí? Eso. ¿Cuánto le queda? Poco. Le queda bastante. Nada. ¿Tú crees que en la cara se le da más? No sé, pruébalo. No. Hostia, esto es muy cutre lo que estoy haciendo. Bueno, hay que aprovechar el bug. Sí, ya sí. Ya lo decía. ¿Alguien? Sí, aprovecha el bug. Alexby, ¿no? Alguien. No sé. Algún gamer. Venga, va, ahora hay otro, ¿no? Qué vergüenza que te den 1000 almas por esta mierda, que cuesta un montón.
Me cuesta a mí un montón, Low, pero... Si fuera por lo que me cuesta a mí, deberían darme 8.000 armas cada vez. Por matar a un... Por matar a un hueco. ¿Estás bueno, seguro que aquí hay otro? Hombre, mira, mira, mira. Pero lo puedes esquivar, ¿eh? O sea, podrías pasar. ¡Hola! ¡Hostia! Huye, 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 huye. No lo puedo creer, tío. Pero que estaba huyéndolo. Pero igual huir con una voltereta es más práctico. Sí, atráelo para aquí, atráelo más. Llévalo lejos y tira para allá. Mejor nada, pues menos. Vale. Bueno, voltereta. ¿Tú crees que me va a pillar? Sí, ¿no? Estás completamente convencido de que no. ¡Ah! Que sigue, ¿eh? Muy bien. Vale, la hemos jodido. No, no. Ahora no puedes usarla. ¿La ah, bueno, sube la escalera, sube la escalera. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sube, sube. Sube, sube. El jabalí no puede ir ahí. Ahí está. Creo que no puede ir. ¡Hola, jabalí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? Soy más listo que tú, ¿eh? ¡Toma! Bueno. No tan listo igual. Que le doy a la barandilla. ¡Y me... ¡Bravo! Sí, a la barra de cristal. Dale con la barra de cristal, venga. Vamos a gastarla a la barra de cristal. Di que sí. Haciendo esto. Va bien, ¿eh? La barra de cristal. ¡Oxal! ¡No! La voy a romper haciendo esto. Pero Rock, te vas a la boca del lobo. Creo que no. Que está todo controlado. Hostia puta, qué pena estoy sintiendo por mí. Por ti mismo. Sí. ¿Viene o no? Viene todo flechado. Viene como a mí no me lo hagas esto, morir, ¿eh? Que no, que no. No, no, no. ¿Tú crees que ahora va a colar? No, te va a seguir. Pero no puede ser que tengas que darle 80 toques. Tiene que haber... ¡Hostia! ¿Te ha enganchado? ¡Ah, no! No. Solo ha aparecido. Oh. Tienes que dar... Tiene que tener alguna... O sea... No. Sube. ¡Oh! 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 ¡Aquí lo tienes! ¡Pero no! ¡No! ¡Bebe! Okay. ¡No! Ahí sí que lo tienes bugueado. Se ha bugueado. Vale. Me te has bebido 8 estus de un trago. Me da igual. Bueno. Tírale mierda. No, pero tienes que ponerte más a la izquierda. ¿Seguro? Ahí. ¡Oh, lo tienes! Bueno. Está muy jodido. El bug, ¿eh? ¡Oh, madre mía! ¿Qué eso? A ver. Cuidado que te vas acercando, ¿eh? Hay mucha gente que me dice que yo soy muy malo y que hay gente que es mejor jugando a Dark Souls y todo eso. Bien. Estoy de acuerdo. Bien, compramos eso. Estoy de acuerdo. Pero... Dale con golpe fuerte. Pero, ¿sí? Sí, con esta la barda. ¿Seguro? Con golpe fuerte, sí. Le darás el mejor. Se ha chinado un poco. Pero hay que reconocer que nadie como yo genera una tensión donde no debería haberla. Bueno, que igual es por eso que mola ver los capítulos, ¿no? Claro, porque, claro, es que sabes que en cualquier momento la muerte acecha. Que en realidad es... Pero sí. ¿Cómo puede ser que me estén costando tanto estos dos bichos? Porque están muy protegidos. ¿No ves cuando le das hace como... ¡No! ¡No! ¡Uy! Ah, ya está, venga. Te pincho. ¡No! Oye, pero que no mueren nunca, vale, tío. ¿Qué tiene? ¿8.000? ¡Vamos! Pues todo muy bien, ¿eh? El que le estoy viendo en plan... ¡Que está gastando la alabarda de cristal! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ha gastado la alabarda de cristal está, en una cosa que no! La tienes a +2, ¿eh? No a +3. ¡Ah! Bueno, whatever. En su honor. Bueno, pues hasta aquí el episodio de la infamia, ¿sí? ¿Verdad, Low? Vaya. Y vamos a hacer otro, ¿verdad? Yo creo que sí, vamos a darle a otro. Venga, hasta luego. ¡Adiós! En realidad no soy tan malo, en realidad lo finjo.